Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que no se deben de hacer trampas para impedir que la voluntad popular, en fin, pueda tener cauce en la política. Y en este sentido, yo creo que vale la pena recordar cuál es la composición del Senado. Mire, en nuestro territorio, el Partido Popular, con el 35% de los votos, tiene el 75% de los diputados. Nosotros, con el 25% de los votos, tenemos el 25% de los diputados, y partidos como el PSOE, con el 20%, o Ciudadanos, con el 14%, no tienen ningún senador. Otra cosa, la composición del Senado. Vamos a ver. Los valencianos somos 5 millones. 5 millones y tenemos 18 senadores, 12 elegidos y 6 por designación autonómica, mucho más democrática que vemos que con el sistema electoral. Porque, por ejemplo, el PP con el 26% tiene 2 y el partido más pequeño, que es Ciudadanos, con el 12% tiene 1. Por tanto, mucho más democrática la designación autonómica. Insisto, los valencianos, con 5 millones de habitantes, tenemos 18 diputados. Y una comunidad autónoma, que tiene 2 millones y medio de habitantes, tiene 34 senadores. Es decir, con la mitad de población tiene el doble de senadores. En fin, yo creo que querer invocar al Senado para impedir que se legisle me parece una manera muy tramposa de hacer política. Por tanto, y acabo, no podemos hacer que el Senado esté por encima del Congreso, porque así lo dice la Constitución, que consagra que el Congreso es permanente por encima del Senado. El PP hizo trampas, cambió la ley porque le interesaba, y bueno, la misma mayoría absoluta que cambió aquella ley se puede aplicar ahora. Y una última, me gustaría ser una comunidad autónoma cumplidora, pero también me gustaría que el Estado fuera cumplidor con sus obligaciones con mi comunidad autónoma. Muchas gracias.